El rojo va rumbo a la moneda Asturias y la furia gol se rueda acá en Bajo Flores Greco, la pelota vino a la derecha picando para Rojas Jugada de laboratorio, centro cerradito, taquea Benítez contra el, el capitán Correntino La amortigua para Leguizamón, centro de zurda Llegaba a buscarlo Tavian y cerró con lo justo en el poste bajo, Kulich Defiende la puerta propio en soledad Lescano, centro amplio, carga por atrás de todos. Peralta Salinas, el paraguayo, frente a Olefera, viene ubicado Lescano. Cabecía Pérez Serra, Otaviani, Bocos, la adelanta, la pierde con Peralta Salinas, recupera Bocos, pelota para vivas, al área va, va, que va con la pelota vivas, un tirito de vivas. Macun remate, fue un pase al arquero de Vivas, anticipa Italo Portillo, la mete, vale para Boco, Boco para Vivas, que remata al arco. El remate de Vivas, muy cruzado. No pudo Taviani porque llegó tarde. Eh, y su remate fue defectuoso, no llegó Taviani, pero el remate al arco no, no fue certero. Pelota de Benítez para Vivas, solo Vázquez, pelota para que Vázquez defina gol. oh no! Lo hizo Cristian Vázquez. Perecerra va. Vale, Otaviani y vivas. Ríos por atrás, centro, carga. Perecerra. Era gol, eh. Era gol y va líneas. En la esquina del Almacén de Pixas, centro de Claudio va el punto penal. Carga, vale. Frenteó la pelota Marcos, la pelota un metro por encima del ángulo. La pelota vino para Pires que recibe de espalda, cerca del Cusco, abierto Vargas. La pelota vino para Cusco, muerde Vale, con ella va Vázquez, se la afanó Cusco. La pelota vino para Gómez, va a rematar con derecha. Gol de Alem, gol de Alem. Lo hizo Franco Gómez ante un tiro cruzado, le quemó los guantes a Matías Lescano, nació la jugada de Alén en una duda de Vázquez en la zona central, la baja en tres tiempos, la rebota para Bocos, lo terminó de Otto, a los 50 minutos clavados se fue el partido, así de empate en el Bajo Flores. Igualaron español y alem uno a uno.